Hola, hola, madridistas, ¿qué tal? Eh, Muchos está hablando estos días del posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid, pero el objetivo prioritario parece que para la próxima temporada es Alfonso e. David. Según Skype Alemania, el conjunto blanco le ha pedido al canadiense que ignore la oferta del campeón alemán y le ha asegurado que en verano va a realizar una oferta por él. Vamos a hablar del tema. Dentro vídeo. Parece que Alfonso David tiene decidido abandonar el Valle de Múnich una vez que acabe esta temporada. Habrá que ver si su destino será el Real Madrid. Si el Real Madrid podrá competir con los clubes de Estado y hacerle una oferta que convenza al jugador canadiense. Ya que parece que él quiere cambiar de aires al final de esta temporada. Eh, el Real Madrid sigue apretando por el fichaje de Alfonso David. Eh, según Sky Alemania, el Real Madrid le ha pedido a Alfonso David que no renueve con el campeón alemán. Le ha pedido que no extienda su contrato. Y se ve que el club alemán, sabido de esto, lleva ya un tiempo en conversaciones con su agente... ...para intentar convencerle de que se quede, ya que es una pieza fundamental dentro del esquema del conjunto alemán y sobre todo para su entrenador Tuchel. Alfonso Ibi acaba contrato en el 2025 y, él, y el Valle de Muni sabe que este es el último año en el cual puede intentar retenerlo y así no cometer los errores que tuvo en el pasado sobre todo con eh, David Álava que se negó a renovar y el Valle de Muni se negó a venderlo y llegó libre al Real Madrid. Parece que esta no va a ser la situación de Alfonso David y si no no lo renuevan eh, parece que accederán a una venta final de esta temporada. Habrá que ver el precio que le ponen que pone al jugador, ya que estamos hablando de un club grande, uno de los más grandes del continente, no es un club cualquiera, pero también es verdad que el Valle de Múnich no se puede permitir el lujo, en la situación económica actual del fútbol, de perder a uno de los grandes futbolistas del momento sin recibir nada a cambio. Perder a Alfonso David libre sería un duro golpe. Para las arcas del Bayern de Múnich. Están intentando convencerlo por todos los medios. Parece que el Bayern de Múnich ya le ha realizado una oferta. Pero que Alfonso David quiere cobrar 13 millones netos por temporada. Algo que el Bayern de Múnich no está dispuesto a darle. Ya veremos qué sucede en los próximos meses. Y si las negociaciones avanzan. O Alfonso David sigue decidido a abandonar el club que tantos títulos le ha dado en estos últimos años. Alfonso David parece que está a gusto en el club de Baviera, pero también que quiere hacer carrera en otro sitio y mejorar económicamente. El Real Madrid le puede ofrecer dinero, no tanto como los clubes estado, pero sí que le puede ofrecer algo que le convenza de cara a... A su elección es jugar en el mejor equipo del mundo, el mejor club de la historia, y jugar con los mejores jugadores del mundo. Eso es muy difícil de encontrar. Ganar ese prestigio en su carrera sería fundamental para que Alfonso David, que posiblemente sea a día de hoy, el mejor lateral izquierdo del mundo y si no, uno de ellos, pase a la historia como uno de los grandes jugadores. Pero bueno, no sabemos qué es lo que pasará. Si elegirá eh, ganar mucho dinero e, e irse a clubes estado donde le van a ofrecer unas cantidades astronómicas que el Real Madrid no se puede permitir o ganar dinero y jugar en el mejor equipo de la historia. Ya veremos. Pero parece que para el Real Madrid... El objetivo prioritario del mercado de fichajes para la próxima temporada es Alfonso Davis. No sabemos qué pasará con Kylian Mbappé. Lo que sí está claro es que el Real Madrid está muy decidido a fichar al canadiense. Quiere reforzar el lateral izquierdo con un jugador de calidad y, con, y de profundidad. Un jugador... Que aporta muchísimo en el juego ofensivo del equipo. Cosa que ahora, tanto Fran García como Ferland Mendí, no están aportando lo que el Real Madrid necesita realmente para su sistema de juego actual. Ya que los laterales del Real Madrid, en momentos del partido, parecen extremos. Son jugadores casi de ataque. Y. Ni Mendy, que defensivamente es un gran jugador, pero ofensivamente carece de, de esas características, como ni Fran García. Ni Fran García ha llegado a acoplarse bien al sistema de juego del Real Madrid. Porque Fran García es un jugador explosivo, que puede muy rápido, que puede eh, que, que puede correr la banda, la verdad, eh, muy bien, pero necesita llegar desde atrás. No es un jugador que con un ataque estático pueda sorprender. Ya veremos si el Real Madrid conseguirá su objetivo y seguirá adquiriendo a los mejores jóvenes talentos del fútbol mundial. Porque Alfonso y tiene tienen las características y la categoría de lo que el Real Madrid está buscando en estos últimos fichajes. Ya se llame Chuamení, ya se llame Camavinga. Se llame Hendrik Rodrigo o Vinicius. Y antes, Valverde. Fueron algunos de los fichajes que el Real Madrid ha hecho, ha, ha hecho para confeccionar una plantilla maravillosa. Una plantilla joven y con un futuro esplendoroso. Ya veremos. Bueno, esta es la situación actual de, de Alfonso David. Y lo que el Real Madrid espera que haga para poder hacer una oferta a final de temporada para conseguir su fichaje. Y eso es todo. Y si os ha gustado el vídeo, eh, comentarlo, eh, compartirlo, darle like y por supuesto suscribirse para recibir más noticias de este canal. Muchas gracias y hasta pronto, madridistas.